y esa belleza. Miren esa belleza de robalo. Tiene unas 12 libras, tiene el robalito. Recién lo saco. Lo acabo de sacar de la malla. Ya lo terminé de alzar todo el trasmayo. Dos brazas de cada galón, tiene un cabito de dos brazas y esas van a piso, casi a piso. Creo que han de quedar una braza antes que tope el fondo del mar, y ahí va capturando peces más que van más profundo. Hola, hola amigos, aquí ya acabé de alzar la malla. Este es el primer lance que alzamos. Aquí les enseño unos mascapalos, otro mascapalo y esa belleza. Miren esa belleza de robalo. Tiene unas 12 libras, tiene el robalito. Recién lo saco, lo acabo de sacar de la malla. Ya lo terminé de alzar todo el trasmayo. Está vivito y coleando. Una belleza, señores. Vale. Este es el que nos cayó hoy día con la malla que estábamos probando, como les enseñaba, con galones. La mandé más profundo a dos brazas, la mandé con galones y ahí me cayó este robalito. Bien bonito el robalito. Ahorita voy a ver si me voy al otro puesto, a ver si boto vuelta, a ver si cae algún otro más. Ya les estaré mostrando. Hola, hola amigos, aquí estamos nuevamente botados. Este ya es el segundo lance. Galones ahí con la malla con los galones del otro. Allá se ven los demás galones que van en línea sosteniendo la malla. Como les comentaba, los tengo a dos brazos, se van a fondo y ahí van capturando los robalitos que caigan, que anden más abajo, más profundo, lo va capturando. Por allá se ve la bandera. Ahí tengo puesta una bandera. Ahí está. Esa es la otra punta. Ahí tengo dos mallas de ruedo, esas van arriba, a flote. Ahí tengo cuatro de las con galón. A ver si nos cae otro robalito como el de delante. A ver si nos cogemos algún otro más grandecito. Aquí tengo una malla de 8 pulgadas. Que esa malla si coge robalos de 20
libras, 25 libras. Agarré esa de 8 pulgadas en nylon 0.90. Así que estar pendientes, amigos, estar pendientes a ver qué cogemos en este lance.